Como veis, hoy estoy aquí con el portátil y igual que lo he dicho antes, José Ángel, director deportivo de atletismo, está de baja, no podía venir el hombre, así que lo que hizo fue mandarme todas las cosas que le gustaría haber dicho con su atleta. Y también tengo aquí pues un buen texto que me ha pasado aquí el míster José Joaquín también, porque está concentrado, no puede estar aquí hoy, le hubiera gustado, pero está concentrado con la Federación Extremeña de triatlón en Cáceres, así que bueno, voy a ajustarme a todo lo que me ha pasado por aquí y luego lo que le voy a hacer es pasar la palabra a los protagonistas de la sección de triatlón, ¿vale? Así que empezar hablando de que, bueno, por un lado, lo que me pasa por aquí es nuestro director deportivo de la sección de triatlón, José Joaquín, es un poco todo lo que ha sido un desglose de lo que está haciendo, lo que ha sido ya gran parte de la temporada, y que hay que poner en valor lo que está haciendo el triatlón, el CAPE triatlón. Por un lado, decir que prácticamente queda muy poquito ya para que tanto el equipo masculino como el equipo femenino se conviertan en los campeones de la Liga Regional de Triatlón en la categoría absoluta, y lo vuelvo a repetir otra vez, estamos a la puerta, tenemos ya pie y medio para ser campeones de Extremadura en categoría absoluta, tanto en chicos como en chicas. Y por otro lado, a falta de una jornada, vamos como líderes en lo que es la Supercopa. A nivel nacional, hay un dato importante, lo voy a leer por aquí. Por primera vez, y en merced del ascenso en el ranking nacional de clubes de triatlón en tan solo 2 o 3 años, ahora mismo estamos ocupando el puesto número 35, habiendo subido 180 puestos de esos 500 clubes que aparecen en el listado de la categoría donde está compitiendo el CAPEX. Eso hay que tenerlo en cuenta porque el salto es brutal, sobre todo la gente que está llegando, los que vienen desde abajo vienen fuertes, pero los absolutos también están rindiendo a un nivel fantástico. Esos equipos absolutos pues precisamente han podido disputar lo que es el Campeonato de España, lo que es la tercera división, tanto en duatlón como en triatlón, para pelear por el ascenso a la de segunda división nacional. El pasado fin de semana ha sido la primera vez que hemos estado representando a Villafranca en un Campeonato de España absoluto. Esto fue en La Coruña, que ha sido recientemente y como habéis visto todos, con unos resultados excepcionales. Vamos a hablar también de lo que es la escuela de la Liga Autonómica, en la Liga Autonómica. Una vez terminados los UDE, hemos tenido varios líderes y campeonatos de Extremadura en alevines, infantiles y cadetes. Lo que les ha valido para disputar el próximo fin de semana, que están convocados por la Federación Extremeña, el Campeonato de España de Autonomías en Logroño. La escuela en la primera y en la segunda división de talento, es otro punto a tratar. El equipo femenino recién ascendido consigue la sexta posición en la Liga Élite de triatlón femenino después de ganar la Liga de Segunda en la temporada anterior. Y luego los chicos ascienden ascienden a la primera división después de ganar la Liga de Segunda. Destacar también en 2 jornadas el subcampeonato de España de contrarreloj por equipo femenino en Alcobendas y el conseguido el pasado fin de semana en La Coruña. La temporada que viene tendremos a los dos equipos en la élite de la escuela del triatlón española. Las palabras del presidente de la Federación Española, hacía mucho tiempo que no se entregaba un premio a un equipo extremeño en prueba de este nivel. Palabra del presidente de la Federación Española, José Hidalgo. Todos estos desplazamientos, o sea, entre ellos me pone también algunos desplazamientos por aquí, Valladolid, Alcobendas, Águila, La Coruña, entre otros, son posibles gracias a la familia, patrocinadores
y ayuda de la Dirección General de Deporte, y aunque vamos muy, muy, muy justitos, ayudan a continuar con nuestro proyecto de club. Bien, estas son las palabras de José Joaquín, y ahora con esto sí me gustaría recalcar de que lo he dicho antes con el equipo femenino de atletismo y lo digo también ahora con la sección de triatlón. El CAPE tiene dos equipos, uno masculino de triatlón y un equipo femenino de triatlón. Y yo le pregunto a las instituciones, ¿van a apostar por los equipos femeninos? ¿Vamos a ser perjudicados por tener dos secciones? Y ya está, ahí lo hemos dicho y lo hemos mandado por escrito a la Junta de Gobierno. Espero que las instituciones también a nivel regional apuesten por esta entidad y apuesten por estos chavales que están haciendo, llevando el deporte ya no de Villafranca de los Barros, sino el deporte extremeño a lo más alto. Yo recuerdo en el campeonato del mundo que tuvimos en el Anillo, ahí también se celebró el campeonato de España, cuando me venía el presidente de la Federación Española a felicitar porque estaba viendo que estaba el CAPE subiendo una y otra vez al podio. ¿Qué está pasando aquí? Y ya le dije que el trabajo que se estaba haciendo, sobre todo nuestro director deportivo de triatlón, es simple y llanamente excepcional. Y es el gran secreto de la sección de triatlón, y así lo tengo que decir. Es cierto que ahora mismo el apoyo institucional que está recibiendo el triatlón es muy poco. Por eso las palabras del director deportivo van dirigidas a muchas familias que están haciendo un esfuerzo bastante económico bastante importante, y a esos patrocinadores que no fallan año tras año y que están haciendo también un esfuerzo bastante importante para que estos chavales estén viajando por toda España representando a su Villafranca de los Barros. Entonces, bueno, yo simplemente, igual que felicitar a todas las chicas con el ascenso y a los chicos por la permanencia, pues tengo que felicitaros porque aquí, como estamos viendo, el triatlón está consiguiendo unos resultados históricos para Villafranca y para el deporte extremeño, y yo estoy convencido de que esto solamente es el principio. Acordaros dentro de unos años dónde vamos a estar, porque si os estáis viendo, aquí tenemos a Pablo, tenemos a Víctor, tenemos a Nuria, tenemos a María, que son muy jóvenes, que esto es el futuro del triatlón, ya no solamente extremeño, sino acordaros que va a ser nacional, porque la progresión que lleva y el trabajo que hay detrás es simple y llanamente excepcional, y lo vuelvo a decir. Así que yo no quiero ser ya más protagonista de esta rueda de prensa, quiero pasarle las palabras a los verdaderos protagonistas, que son ellos. Empezamos por María, por ejemplo, que es la que ha hecho más ruedas de prensa, ¿no? Sí. Sí, y Nuria también, ¿no? María, bueno, pues, por ejemplo, María, venga. Pues, te hablo del relevo. Lo que tú quieras. Pues, en el relevo, que fue cuando conseguimos el segundo puesto, ya íbamos con mentalidad de conseguir, de entrar en podio, no conseguir un buen puesto, porque además durante las otras jornadas hemos estado también muy arriba y el año pasado nos quedamos cuarto. Teníamos, Javi Rico fue el que salió primero y la semana anterior en Águila también salió primero en el relevo masculino y dio el relevo el primero. Pero cuando se fue a montar la bici se le olvidaron poner esas zapatillas y se fue sin zapatillas. Y luego se le salió la cadena y nos retrasó mucho, claro. Él corrió mucho al final, que al final remontó, pero no sé si dio el relevo el 10 o así. ¿Cuántos segundos os apartó del oro? No sé, pero estaban muy distanciados. Por eso quiero decir que la competición que hiciste fue sí. Para ganar. Claro, nuestro pensamiento no estaba que iba a pasar eso. Pero yo me acuerdo que estábamos allí viéndolo llegar, que no llegaba, llegaron todos los clubes menos él. Y le dije a Víctor, no sé si vamos a estar ya fuera de carrera. Y digo, bueno, no, confía que yo creo que podemos entrar. Y así fue, después salió Miriam, que remontó también un montón y sobre todo recortó distancia porque al final tampoco le daba tiempo de coger mucho. Víctor también remontó y yo pues... ya, no sé si me dieron sexta y la verdad es que se me dio bastante bien. En la natación ya cogía a la cabeza, pero la primera ya iba muy distanciada, así que ya lo que pude. Y bueno, pues muy contento porque ellos tampoco se lo creían. Me dieron el relevo, claro, la sexta, y me dijeron que ellos estaban por allí suavizando y cosas así.
Y cuando le dijeron que iba segunda, se emocionaron todos y fueron para allá, que no se lo esperaban. Fíjate, me están chivando por aquí a 28 segundos del oro. Después de haber sido sin zapatillas, a veces le ha caído la cadena, o sea, lo que quiere decir, lo vuelvo a repetir, es que por muy poquito se escapó el título de haber sido los campeones. Pero bueno, eso no viene mal. Muchas veces el míster, cuando lo dicen, dice, déjalos con hambre, no pasa nada, que le quedan muchos años por delante, que somos jóvenes, déjalos con hambre. Así que bueno, le pasamos la palabra a Nuria ahora, por ejemplo. Bueno, yo voy a hablar más o menos de mi experiencia en la Liga Talento. Yo este año me lo he pasado mejor que el anterior porque ya conocía los circuitos, más a mis compañeras, ya sabía cómo iba a ser la cosa y todo eso. Y yo este año sí que me lo he pasado mejor y en la competición en sí yo también me he sentido más a gusto, ya mis compañeras ya sabían cómo era mi ritmo, cómo iba a suceder la competición en sí. Y el año pasado sí que conseguimos subir, pero este año yo estoy muy contenta con la posición, aunque no hemos conseguido el podio, pero estoy muy contenta. Se puede mejorar, ¿verdad? Sí, siempre. Le pasamos la palabra a Víctor. Víctor Alías. Bueno, pues te voy a hablar un poco de del sábado que competimos individualmente, pero por clubes. Porque yo no disputé los relevos, pero mis compañeros sí. Y vi cómo estaban ahí adelante y me emocioné muchísimo porque íbamos los décimos y María pudo ahí remontar todos los puestos posibles y al final pues tuvimos muy buen puesto. Y eso, el sábado pues yo ya he hablado en muchas ruedas de prensa que el agua fría y yo no nos llevamos bien, pero el sábado sí conseguimos llevarnos bien. Salí, no pensaba salir en ese puesto del agua, pensaba salir un poquito más adelante, pero salí bien, hice buena transición y me fui en la bici y en la bici pues me costó coger el grupo de cabeza, el grupo que tenía delante, no el grupo de cabeza, y ahí estuvimos lidiando con muchos otros clubes. Y ahí cabe destacar el trabajo realizado por mi compañero Ismael Bocadulce, que sí que estuvo en ese grupo de 25 personas tirando y que no le pasaban al relevo. Yo me he quedado siempre atrás porque no llegaba muy bien ahí. Y me bajé de la bici para hacer la carrera y hice muy buena carrera. Yo pensaba que con ese esfuerzo que perdí en la bici no iba a hacer tan buena carrera, pero de esa hidratación que llevé los dos días anteriores, pues se vio reflejada. Y pues eso, conseguí un puesto 75 y yo creo que bien merecido. Bueno, pues le pasamos la palabra a Juan Pablo Merín. Pues yo también voy a hablar del sábado, la verdad. Hice una buena natación, saliendo prácticamente adelante. Transición también la hicimos bien, pero la bici flaqueó un poco, nos quedamos del grupo y fuimos al final en el segundo grupo. Y un poco caótica, la verdad, la bici, ya que había mucha gente en ese grupo. La gente pues estaba cada uno a lo suyo, quería estar siempre delante de la gente y pues eso, quieras o no, hace que toda la gente tenga como menos seguridad y sea mucho más caótica en los giros y tal. Al final estuvimos bien en la bici, adelante tirando un poco y tal, y ya llegamos a transición, hicimos una buena transición y dimos lo que pudimos en carrera. No lo que me habría gustado dar, la verdad, porque sé que tengo un poco más dentro, pero estoy contento, sabiendo que puedo dar más. Muy bien. ¿Para vosotros cuál es el momento crítico de la prueba? ¿Cuando hacéis el cambio? A ver, nosotros competimos, bueno, este fin de semana han sido distancias más largas para ellos que han corrido con los absolutos, pero nosotros competimos en distancias muy cortas, entonces las claves son las transiciones al final, que suelen ser muy largas también.
es un momento de cambio. Sí, porque al final todos estamos fuertes nadando en bici y corriendo, pero las transiciones son la clave al final. Nosotras en Águilas, por ejemplo, el equipo femenino en la contrarreloj, lo quedamos novena y los tres clubes que estaban delante nuestra nos sacaron un segundo. Entonces, solo... ¿Pero estamos ahí? Sí. Si no hay nada más... Lo de su barra que está haciendo más ancho que el Pachu, que se le nota la cara con esa sonrisa de oreja, con los resultados que tenéis. ¿Cómo está vuestra relación, aunque por tu palabra de chulo que sigue explicando más o menos, cómo está vuestra relación con el ayuntamiento? Ese culebrón Capes, ayuntamiento Capes. Pues mira, me veía ahí una cosa porque me lo has preguntado y es que lo tengo aquí y entonces lo tengo que decir. Porque hace un momentito tenía aquí el ordenador y es que hemos mandado un escrito al ayuntamiento hoy, hace un momentito. Y hoy 21 de junio lo tengo aquí y con permiso lo voy a leer porque se lee rápido y está. A la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. ¿Por qué a la Corporación Municipal? Porque el día 25, bueno, lo he dicho antes, mandamos un escrito diciendo que diferentes cosas, como por ejemplo, que era un escrito sencillo, donde, por ejemplo, también, a ver si lo tengo por aquí también, porque es importante, entendemos que es importante, que tenemos puesto por aquí, digo, mira, el pasado 23 de mayo de 2022, nuestro presidente, Jesús Nieto, firmó el convenio de cesión de instalaciones que presentó la Delegación de Deportes ese mismo día en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villafranca. Este convenio presentado recoge la mayoría de las propuestas presentadas por nuestra entidad en 2021. Pero algunas de nuestras necesidades más importantes de modificación no se han realizado. Digo esto porque sabemos ya que posiblemente tengamos problemas la próxima temporada con el tema de algunos puntos. Acordaros del tema de la piscina. Por otro lado, hemos metido un escrito aquí porque también le solicitamos a la Junta de Gobierno que a la hora de conceder, viendo las bases y demás, que no podemos, por un lado, mira, no me voy a entretener mucho a leerlo en esto porque estamos a la fecha que estamos. Todavía, a punto de entrar ya en julio y esta entidad no ha recibido ni un solo euro, ni sabemos si vamos a recibirlo, ni sabemos la cantidad que se va a recibir y estamos ya, que prácticamente, mira, hemos hecho ya todos los gastos de los desplazamientos de la división de honor, de la segunda división. Todos los desplazamientos regionales, nacionales, de pista, de campo otra vez, de triatlón. Se ha hecho todo. Hemos pagado nuestros monitores, todo. Y lo hemos afrontado nosotros íntegramente. No sé cómo estarán el resto de los clubes de Villafranca de los Barros. Pero esto no ha pasado en la vida. Que ya hemos terminado prácticamente todo lo gordo. Hemos traído competiciones, hemos organizado eventos. Como por ejemplo el otro día las pistas de atletismo, que nos ha costado un pastón traer aquí esto. Y lo hemos pedido, digo, hemos mandado una carta por registro hoy al ayuntamiento. Se lo hemos mandado ya a toda la corporación para que se entere todo el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo voy a estar con el ayuntamiento? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido que depender del ayuntamiento para afrontar esto? ¿Sabéis por qué se ha podido cubrir todos estos desplazamientos y toda la historia? Porque cada desplazamiento de la división de honor, por ejemplo, va entre 5 y 8 mil euros. Es que tú desplazas a casi 50 deportistas. Porque tenemos una póliza de crédito que he tenido que avalar yo, por ejemplo. Si no, hubiera sido imposible. No se podía haber hecho esto. Así que si tenemos que estar dependiendo de las instituciones locales, apague y vámonos. Entonces, entre unas cosas se pidió eso. Aquí estamos esperando, entonces, Manolo, yo... Y mira, y te lo agradezco que me lo preguntes porque es que de verdad yo no entiendo a qué esperan estos señores. Es que hemos mandado una carta ya diciendo, oye, hay que moverse esto rápido. Que estamos ya en junio, perdón, en mayo, 25 de mayo. Que es que en 25 de mayo estábamos viendo ahora barajando. Pónganse ustedes en enero ya a moverse. ¿Para qué no habéis pedido toda la documentación y demás? Que no puede ser. Esto no puede funcionar. Es que así, ¿qué club puede funcionar? Yo no sé cómo están el resto de los clubes. Espero que no se le haya adelantado un dinero, no se le haya pagado al resto de los clubes sin haber sido tal. Es más,
esto que dijeron en los plenos, yo me he escuchado, de que hablaban que a los clubes de las categorías superiores se les iba a hacer una partida aparte, importante y demás. ¿Vosotros sabéis algo de eso? Pues ya ha terminado la temporada de las competiciones importantes, nada más que quedaste el fin de semana los campeonatos de España absoluto. Porque empezamos en octubre, no se lo puede olvidar la gente. Empezamos en octubre, aquí estamos esperando. ¿Qué tal las relaciones con el ayuntamiento? Pues aquí esperando. ¿Ya está? ¿Te parece poco? No voy a hacerlo, digo, con todo esto que ha pasado, de la permanencia, del ascenso, pues se habían mejorado, habían felicitado. No tenemos ninguna felicitación formal. Tampoco, mira, que modifique lo que tenga que modificar y que esté a la altura de la entidad. Porque si las partidas que le van a asignar a esta entidad, haciendo lo que está haciendo, no están a la altura, no las vamos a aceptar. Así de claro, lo digo. Este que está aquí no lo va a aceptar. Y tendrá que seguir escuchándolo el tiempo que tenga que estar. Pero eso, por decencia y por ante estos deportistas, yo creo que no se merecen, vamos, todo lo que sea una cuantía que no esté a la altura, entiendo que va a ser una falta de respeto a todos estos deportistas que represento, y no voy a aceptar cualquier cantidad. Lo siento mucho, esto es así, ya está bien, felicitación ninguna, solamente tengo a modo personal un mensaje de WhatsApp por parte del equipo de gobierno. Mensaje de WhatsApp de Carmen Romero. Le he preguntado al resto de los directivos, me ha dicho José que tiene también el mismo mensaje. Yo no tengo ninguna, nada. Y a la posición sí, tengo que decirlo. Hasta llamada, mensaje y todo. Además, claro, tampoco lo esperaba, si te digo la verdad. Porque yo entiendo que no sé si se habrá alegrado o le habremos dado un disgusto con estas hazañas históricas. Pero tengo que ser sincero. Yo no voy a decir una cosa que mi corazón me diga lo contrario. Voy a ser claro y voy a ser entero, ahora y siempre. Una de las cosas que estoy proponiendo, y todo el Villafranca lo tiene que saber, en el programa electoral de Ciudadanos pone que se iban a modificar la manera de proceder en los plenos para darle participación a la ciudadanía, a las asociaciones de Villafranca de los Barros. Han pasado ya más de 3 años, estamos a menos de un año de cumplir los 4 años de legislatura. ¿Por qué no se cambia eso? ¿Qué pasa? ¿Que no quieren escucharlo? ¿Qué saben? Claro, ¿por qué? Yo creo que ningún loco se pondría aquí a decir quiero intervenir en un pleno si no supiera que tiene la verdad. Porque yendo con la verdad puedes ir donde te dé la gana. Y nosotros tenemos la verdad. Ahora a lo mejor no quieren escucharnos. ¿Modificarán los plenos para poder intervenir? ¿O se pasará la legislatura y no cumplirá el programa electoral, el pacto que tienen con sus ciudadanos, a los que representa? Yo creo que he sido claro, ¿no? Pues ya está. No está, como decía aquel, ¿no? Mano tendida. Pues venga, mano tendida, vamos a empezar a entendernos. Vamos a empezar a entendernos, vamos a sacar ya las cuantías que corresponden. Y ese es el primer paso. Todavía está, y lógicamente vamos a seguir reclamando el dinero que se nos ha quitado de la temporada pasada, como bien sabéis, que nos quedaron fuera y el dinero que nos correspondía, los 4.000 y pico de euros, pues por no entrar en el juego. Pues no, señores, eso sí no es.